Bienvenidos a Femina Fútbol TV, una pasión que crece. En este video hablaremos de todo el camino que tuvo que pasar la selección estadounidense para llegar al título mundial. El 11 de junio Estados Unidos debutaría con Tailandia y protagonizarían la mayor goleada en toda la historia de los mundiales femeninos. Alex Morgan anotó 5 goles y se convierte en la segunda jugadora en anotar tantas anotaciones en un partido. No solamente sería un partido histórico para Alex Morgan, Samantha Miwes anotaría el gol 800 en toda la historia de los mundiales femeninos. El 16 de julio, Estados Unidos enfrentaría a Chile. En esta oportunidad, las estadounidenses le ganarían 3-0. Julia Hart anotaría el primer gol y Carly Lloyd haría un doblete. El 20 de julio, Estados Unidos jugaría su último partido de fase de grupos. Lindsey Horan anotaría muy temprano y Joa Anderson anotaría el autogol. Estados Unidos pasaría a octavos de final y enfrentaría a la selección de España. En esta oportunidad, España sería el primer equipo que le anotaría un gol a Estados Unidos. Pero esa noche, Megan Rapinoe estaría inspirada y anotaría doblete para asegurar el cupo a cuartos de final de su selección. Francia se enfrentaría al grupo de los Estados Unidos. Sin embargo, Megan continuaría con su racha goleadora haciendo un doblete en este partido. El 2 de julio se jugaría la semifinal en Lyon. Estados Unidos se llevaría la victoria. Christian Press abriría el marcador y Alex Morgan se encontraría nuevamente con el gol. De esta forma, Estados Unidos se llevaría el primer cupo para la final. Y llegaría el 7 de julio, la esperada final entre Estados Unidos y Países Bajos, que se enfrentarían por primera vez en la historia en una final del Mundial Femenino. A pesar de que el primer tiempo estuvo reñido, en el segundo tiempo las estadounidenses salieron a marcar diferencia. El primer tanto vendría de penal y lo anotaría la máxima goleadora Megan Rapinoe. 8 minutos más tarde, Rose Lavelle anotaría el segundo tanto y de esta forma Estados Unidos lograría el título mundial nuevamente. Para esta y más información, no olvides suscribirse a nuestro canal y seguir nuestras distintas redes sociales.